El 21 de agosto de 1923 se creó uno de los clubes con mayor arraigo y sentido de pertenencia en el fútbol mexicano, el Club Necaxa. Fue fundado por el entonces gerente de la compañía Luz y Fuerza del Centro, el escocés William H. Fraser, resultado de la fusión de dos equipos que el propio ingeniero patrocinaba, Tranvías y Luz y Fuerza. Su primer título vino en 1925 con la Copa Eliminatoria venciendo al América, y para 1927 se convirtieron en el primer equipo mexicano que albergó un partido internacional cuando recibieron al Colo-Colo de Chile. Un equipo de tradición, de valientes y para toda la vida. Desde sus primeros años con los 11 hermanos hasta la década de oro de 1990, el equipo ha acumulado 3 títulos de liga en la época profesional y 4 amateur, 4 campeonatos de copa y 2 campeón de campeones. Además, registra la segunda mejor participación de un equipo mexicano en Mundial de Clubes cuando vencieron al Real Madrid en el 2000 y se quedaron con el tercer lugar. Así es la historia del Club Necaxa, un vaivén de emociones que no son para cualquiera. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en Tiro Directo. Hoy cumple el Necaxa 100 años, 2 días, ¿no? Porque fue hace 2 días. Sí. El Necaxa. Qué originales. ¿Sigue existiendo el Necaxa? ¿Qué? Claro que sí. Pues es la versión más mediocre en la historia del Necaxa. No, hubo peores. Esta les dice a varias, quítate que ahí te voy, ¿no? ¿Sí? O sea, está hundido, está sumido en Aguascalientes, ahí abandonado. Pero la última vez que les dije, no te metas con mis amigos los tinajeros. A pesar que sí saben de fútbol, mis amigos los tinajeros. A pesar que Eva Longoria sacó su pastelito y puso. ¿Qué es el fútbol, Enrique? Oye, pero eso fue faramaya, ¿no? De que Eva Longoria y iban a tener inversores estadounidenses y así. El Necaxa extraña Televisa. El Necaxa, a ver. Ahí fue su mejor época. A mí me parece que esto es una de las grandes bajezas. De las grandes bajezas de la historia del fútbol mexicano reciente. ¿Qué? Porque hicieron vender a Televisa, al Necaxa, porque no querían multipropiedad. Y fue el primero que salió y vendió. Que tampoco vendió. Le costó mucho trabajo a Televisa desprenderse del Necaxa. No, a ver, tenían 3 equipos. San Luis, Necaxa y América. Y de esos 3 equipos terminó John de Luisa, cuando era director de fútbol de Televisa, vendiendo, ¿cuántos años tiene John de Luisa? Vendiendo esos dos equipos. Vendiendo esos dos equipos y además en una junta de dueños, como las que tienen que tomarse decisiones, dando las cantidades, ¿eh? Oye, vamos a vender al Necaxa por tanto dinero y a este lugar y ta, 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 ta. Con estos inversionistas, ta, ta, ta. Hoy, yo te digo algo. Querétaro vendiendo. ¿Cuántos llevo? Mira, yo te digo algo, fíjate, la multipropiedad de los Martínez no siguen teniendo. La multipropiedad de Televisa. Y la van a seguir teniendo León y Pachuca. No, ya dijo Jesús Martínez que él le va a dar la herencia en vida al hijo, y la herencia en vida es el club. Mira, tú lo ves heredar en vida. O sea, sí, así como que tú nos heredaste ya tus propiedades. ¿Ya? Igual. Sí, así como repartiendo. No, a ti no te han heredado en vida, la neta. A ti no te heredé nada, pero este güey ya. No te han heredado. A mí la maestra ya me heredó en vida. La educación. O sea, ya fue. A ver, pues ya qué. La educación. No, ya no, ya el momento en que ya los padres ya no le pueden vivir. Vamos a hacer una cosa rápido, porque ya sé que ya he entrevistado. No, es para decir que vamos a hablar, güey. Es que lo que pasa es. Y Necaxa fue exitoso. Porque todo el futbolista que se le trababa en la época de los 90 al América terminaba triunfando sin los reflectores del América en Necaxa. Acuérdense que Televisa llegó a tener hasta 120 futbolistas. Bueno, a Fabián Estay lo mandaron a Necaxa. Ricardo Peláez. A Fabián Estay. No, Peláez ya fue. Pero de la América lo mandaron a Necaxa. Era castigo. Cuando uno dice, ¿por qué fue castigo? Sí, pero era castigo. Porque aunque tenían un porcentaje menor, mucho menor que el América, esta capacidad y sed de revancha de estos futbolistas ayudaba a esta alta competencia. Le sumas que Manolo Lapuente hizo un gran proyecto, que tuvieron a mexicanos de mucho carácter como Nacho Ambriz, como Beto Aspe, pues terminó claro que siendo el equipo de los 90. O sea, sí tiene una lógica. De rebote. No era la finalidad. O sea, no era desmantelar a la América para darle Necaxa. A ver, Alex Aguinaga nunca llegó a la América. Ivo Basay nunca llegó a la América. Nicolás Navarro nunca llegó a la América. No, pero había otros jugadores. Entonces, estás hablando de los que fueron icónicos de
El señor Enrique Borja nunca llegó a ser presidente de la América. No, pero el, había, señor, el señor Justino Compea tampoco llegó a ser presidente de la América. Entonces no digan babosadas. No, o sea, puras babosadas. No, de rebote. No, de mira, somos muy honestos. ¿Qué pasó en el 2002? Que la gente que nos sigue ahorita, que nos mande, mándenos sus comentarios, suscríbase al canal de la saga y denle like ahí a Tiro Directo. Hasta que alguien se acuerda de eso. Si yo les estoy diciendo, les estoy recordando. Les contesta que se suscriba. Uno por uno en ese momento. El ratón Zárate también lo trajeron a la América, ¿o qué? No, a Necaxa, no, y luego mandaron a la América. Ah, no, nada más, porque a ver, otra vez. Pero eran siempre como triangulaciones que había generalmente en el América. No se vayan en los lugares comunes, parece que estoy hablando. Parece que estoy hablando con José Ramón Fernández. ¿Qué pasó en el 2002? Ganó el América el campeonato. Necaxa ganaba 2-0. Ganó el América. En tres tiempos. ¿Y? Todo estaba pintado para que Necaxa fuera campeón, ¿eh? Nah, ganarle después. Híjole, ya vamos a empezar. Después de 13 años. Después de 13 años que América no conseguía el título. ¿Qué cambrambas pasó en el medio tiempo? ¿Bajó Emilio Azcárraga o no? ¿Ese tema? ¿Bajó Emilio Azcárraga o no? Misionero Castillo, primer palo, cabezazo. Hay que recordar a la gente. ¿Viste cómo se le va el gol? Hay que recordarles a la gente que en ese entonces existía el gol de oro. Sí. Entonces, pero esa leyenda urbana que ha habido o que se ha dicho. Esa final lastimó a Enrique Veas se ha pasado toda su carrera diciendo que ha habido arreglos para que el América ha sido campeón. Nunca ha tenido una prueba. Esa regaló esa final a América. No, se la regaló a la América. Enrique sí. Ganó el América con un gol de Iván Zamorano y otro gol del Misionero Castillo. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos como invitado, y me da mucho gusto saludar, hace mucho tiempo que no lo vemos, a Justino Compeán, que fue de los icónicos presidentes dentro de estos 100 años, de los más ganadores, el símbolo del necaxismo contemporáneo. Justino, qué gusto saludarte después. Bueno, ya la larga trayectoria que has tenido todo el fútbol ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, el tema de Necaxa ha sido pues siempre muy significativo en tu carrera. ¿Cómo estás, Justino? Qué gusto verte y verte bien. Pues muchas gracias, muy amables por la invitación. Saludos a todos y a la orden. Oye, Justino, ¿qué sentimiento te trae cuando un equipo como Necaxa llega a este centenario, ¿no? Porque no son muchos los equipos en el mundo que tienen 100 años, ¿eh? No son muchos. No, Y lo que acabo de escuchar estos minutos pasados, la verdad saben muchísimo más que yo del tema, ¿no?, de fútbol y del Necaxa, ¿no? Para mí fue una casualidad o una diocidencia que yo haya llegado al Necaxa. Recordarán ustedes que renunció Enrique Borja porque se fue a Tigres y pues me invitaron a participar en esta aventura que fue maravillosa. Fueron 6 años maravillosas. Entré en diciembre 16 del 99 con la suerte que fuimos al Mundial de Clubes, a Brasil, sacamos un tercer lugar que yo no me merecía, se lo merecía Enrique porque era un equipo era de Enrique, de Vicente Sarasúa como vicepresidente y por supuesto Raúl Arias como técnico. Pero me saqué la lotería, quiero decirles, nos dieron un premio sustancioso allí en Brasil. Y pues la verdad tomé la decisión de compartirlo con los jugadores y con el técnico, el cuerpo técnico, y pues cosa que nunca le pasaba eso al Necaxa, ¿no? Ser el hermano pobre de la empresa. Y afortunadamente empezamos con el pie derecho, pero eso pues obviamente nos hizo comprometernos más, porque cuando me pidieron que fuera presidente del Necaxa, también me pidieron que le pusiera el punto de equilibrio, ¿no? Los equipos están para ganar dinero, no para ser subsidiados. En esa época no había muchos recursos en la federación, la federación no te daba ingresos de ninguna manera o apoyos. Entonces pues, tuvimos que hacer el cambio a Aguascalientes en el 2003, a sugerencia del mismo Raúl Arias, que me dijo en un partido en el Necaxa: Presi, nos estamos muriendo de soledad, caray. Sí. Aguascalientes, habíamos jugado un partido de la Merconorte con 200 gentes en el Azteca, lloviendo entre semana, y efectivamente nos fuimos a hacer un par de partidos con los Gallos Blancos de la Liga de Ascenso, que era nuestra filial, y pues nos recibió muy bien la gente. Allí aprovechó quien era presidente municipal, Luis Armando Reynoso, de invitarnos a que nos mudáramos, y pues honestamente les digo, les hice la lista de Santa Claus pensando que no la cumplirían. Y sorpresa, ¿no? La cumplieron con estadio, con casa club,
con apoyo a las fuerzas básicas, etcétera, y pues convencí al señor Azcárraga ya de hacer el cambio. Yo también manejaba el Estadio Azteca, tuvimos algunos problemas con algunos palcohabientes, lo entendieron que era necesario el cambio para mantener al equipo en primera división. Y pues la historia del Necaxa son 100 años y 20 en Aguascalientes. Pues sí. ¿Cómo estás, Justino? Buenas tardes, saludos a Juan Carlos Zúñiga. Justino, y ahora la historia actual de Necaxa, este equipo que, bueno, pues se muda a Aguascalientes, ¿no? Logra ascender a primera división, asciende, desciende, pero bueno, después viene esa extraordinaria decisión, ¿no? Y lo digo entre paréntesis, de quitar el ascenso y el descenso. Se han mantenido en Aguascalientes, pero da la impresión, Justino, de que no termina por arraigarse este equipo, ¿no? En Aguascalientes, y ya cambió el Necaxa, ¿no? Ahora pues llegan muchos jugadores de otros países, los venden en la liga y como que se vivió un modus operandi, ¿no? Y ese es el Necaxa hoy, un equipo que vende más de lo que deportivamente podría aportarle a la liga. Bueno, tiene razón. Mira, estuve hace 15 días en el partido que para celebrar los 100 años con el Atlético Bilbao, vi una casa club llena de jóvenes, de niños, de niñas. Le están metiendo mucho a la afición, a las fuerzas básicas. El estadio en perfectas condiciones, lleno ese estadio para el juego de los 100 años. Desgraciadamente, el equipo efectivamente no está a la altura de lo que es la institución. Creo que ahorita pues está pasando por un tumbo, pero hay que tenerle fe, ¿no? Creo que, yo lo decía en plan de broma, ¿no? Yo soy águila rayada, ¿no? Cuando me dieron el equipo, yo era águila, caray, tengo que confesarlo. Pero sigue siendo americanista, Justino. Dan la responsabilidad, te comprometes y pues ahora soy super rayo, ¿no? Honestamente te lo digo con franqueza, soy super rayo. Perdón que haya movido tanto este asunto. No, no te preocupes. Pues qué curioso, ¿no? Yo sí le tengo fe a la nueva directiva. Escuché efectivamente lo que ustedes dijeron de la multipropiedad. Es correcta la versión que dicen. El señor Azcárraga puso el ejemplo para evitar la multipropiedad y vendió el Necaxa. Lo que sí no estoy de acuerdo, si me permiten retomar las palabras de ustedes sobre ese partido, esa final del 2002. Fue el señor Beas, fue Justino. Fue Enrique Beas, Justino. A mí no me creen en santos. Hola, Justino, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El que más sufrió fui yo, igual que los jugadores, igual que el técnico. Créeme que aquí no hay nada. No bajó el fue un gol de oro. Fue un gol de oro que después, les confieso, le reclamé pues, muchos años después, cuando Archún inventó a la federación, yo ya estaba en la federación. Él ahora, precisamente, pues nada menos que el mero mero de la comisión de arbitraje, ¿no? Pero él, cuando se retira, pues lo contratamos para que nos apoyara con la segunda división, con la tercera división, instruyendo árbitros, etcétera. Y el día que me fue a visitar a la oficina, le dije, Arturo, permíteme presentarte este video, lo tengo cuadro por cuadro, mira, en la jugada en donde se deriva el saque de esquina, pues, con toda franqueza te digo, aquí se demuestra, le patín saca la bola, era saque de manta, Chava Cabrera no alcanzó a tocar la bola, sin embargo, marcaste el tiro de esquina, estoy de acuerdo, ni modo, se marcó el tiro de esquina, ¿Por qué? El gol de oro y perdemos el campeonato. Pero, a ver, Justino, perdón que te interrumpa, pero lo que dice la gente entre estos los ilusos como Enrique Díaz no es que se diera el tiro de esquina, no, dicen que el gol de la América fue en fuera de juego. Que estaba arreglado, pues. No, bueno, ese también bueno, también fue una de las reclamaciones. Justino, es que yo tengo otra. Pero en fin, esa Justino, historia ya pasó. Lo que sí quiero decirles es que si alguien teníamos ganas de ganarle, y más en un campeonato, era la América, ¿no? En los partidos de la liga, o sea, eran de famosa prima triple, ¿no? Y en esta ocasión habíamos conseguido que el mismo premio que se le diera al América por el primer lugar por el campeonato, también se le diera al Necaxa, ¿no? Nos trataron igual, créemelo. El señor Azcárraga dio un giro total a la gente de la administración, les dijo lo mismo que recibe el América a nivel de hoteles, claro, transportación, etcétera, se le da al Necaxa, ¿no? Pero Justino, Emilio se vestía de águila de niño. Te notábamos con todo, ¿eh? Justino, Emilio se vestía de águila y salía al Estadio Azteca de niños. Imagínate, ¿cómo? Digo, tú también lo traes arraigado. Digo, todo Televisa traía arraigado el americanismo. Pero aquí hay algo interesante, bueno, que a mí me gustaría preguntar. ¿Bajó Emilio Azcárraga a los vestidores en el medio tiempo? ¿O no bajó Emilio Azcárraga? O sea, mira, perdón, Justino, por las tonterías que te están preguntando. No te puedo decir si bajó al de la América, porque
no estuve en el del América, yo estaba con mi equipo por el Necaxa, claro. No bajó el Sebas Carga. Sebas Carga era para nosotros totalmente imparcial, nos tenía un cariño especial. Yo creo que ese cariño le nació desde que ganamos ese mundial de clubes, que créeme, que empezó a dar un giro y sabía del cambio que íbamos a hacer también a Aguascalientes, nos apoyó con absolutamente todo, fue a poner la primera piedra, fue a la inauguración del estadio donde perdimos con Chivas 1-0, siempre nos apoyó, siempre estuvo presente en los mejores juegos allá en Aguascalientes. No, para nada, para nada este asunto de que se dio instrucciones al señor Azcárraga. En ese momento es un aficionado más, ¿no? Claro. Bueno, Justino, ¿cómo estás? Te saluda Luis Enrique Alfonso. Oye, este Necaxa, el último partido que ganó fue contra Cruz Azul 1-0, son 6-7 partidos de 40 que ha jugado. ¿Tú crees que merece este presente el Necaxa? ¿Tú no crees que está de pronto un poco olvidado? ¿Extraña a Televisa este Necaxa cuando realmente tenía estos momentos de bonanza? Mira, es muy difícil comentar el día de hoy porque estoy ajeno. Cuando salí de la federación, pues ya son 6 años. Estuve un año más como presidente honorario para pues organizar y coordinar el asunto del Congreso de la FIFA, donde precisamente Infantino fue su primer congreso. Sembramos una semilla para el 2026, cosa que se dio, que nos dieran un grupo, etcétera, ¿no? Máximo que habían subido a 48 equipos. Yo estoy muy ajeno, fui al partido de los 100 años por invitación de la familia Tinajero. Sé que están comprometidos tanto don Ernesto, el dueño, como su hijo Santiago, el presidente, están comprometidos. No es fácil operar un club, no es fácil invertir tanto dinero en un club. Ellos llevan poco tiempo con el club, hay que darles la verdad, la confianza, el apoyo. La afición no se ha perdido, nosotros hicimos una labor creo que buena, porque hay semilla. Visitábamos a todas las primarias, visitábamos las fábricas, que hay bastante industria, empezando por Nissan, toda la cuestión automotriz. Los jugadores íbamos cada semana a visitar una de las industrias, precisamente para crear afición. También invitábamos a los niños a bajar al estadio, al desfile con los jugadores. Abríamos los jueves en el Interescuadras, abríamos el estadio y que los chavos fueran. Sí. Entonces sí hay afición, vi muchas, pero muchas camisetas ahora en Aguascalientes, y seguramente pues seguirá sumando la afición. Cuando llegamos a Aguascalientes no veías una camiseta de Necaxa, era todo mundo Chiva, ¿no? Y lo único que me dio gusto cuando inauguramos el estadio, vi puros rayados, pero eran pero, de Chivas, ¿no? Ahora, nosotros. Perdón, Enrique. Pero la foto salió muy buena. Sí, no, de acuerdo. Y me consta, Justino, uno de mis hijos jugó en las filiales de Necaxa, iba a Aguascalientes, les consta, ¿no? Y sí tienen su arraigo, su afición, pero sí yo creo que desde que esa toma de decisiones en el 2020, y vaya que conozco bien a Ernesto Tinajero y sé perfectamente bien por dónde quiere ir el negocio. Cuando tú no tienes descenso, puedes arriesgar, traer jugadores y venderlo. Se vale porque es parte del negocio también. No se entendería que no van por campeonatos, pero sí se entendería que han hecho una de las mejores contrataciones en los últimos tiempos del fútbol mexicano, y es una cantera de extranjeros, ¿eh? Dejó también de cero en los últimos 2 años. Pero ahí va, ¿no? ¿Cuántos futbolistas ha traído? Exacto, me sumo a lo que dices, Gerardo, y efectivamente ellos están para poner al equipo, mantener al equipo en punto de equilibrio, ¿no? Por lo que me han platicado, no intentan ganancia, porque tampoco quieren perder. Claro. Y precisamente por eso han sabido contratar muy bien y saber vender bien, ¿no? Están en media tabla, sí, el no descenso, pues obviamente también para los técnicos es más cómodo, ¿no? Especulan menos. A mí me hubiera encantado que se regresara a tener los menores de 21 años 90 minutos en cada partido. Recordarán ustedes, hubo varias temporadas que teníamos a jóvenes obligatoriamente, los técnicos que tenían que meterlos en los torneos cortos. También se juega la vida el técnico, y muchas veces no pone a los jóvenes, que Justino, pero eso se tiene que cambiar. Y ahora vienen, pues ya les dieron noticias nuevas en la liga, ¿no? Viene
que la Liga de Expansión va a jugar la Sub-23, ¿no? Creo que eso va a alimentar muchísimo, 18 equipos de la Sub-23, pues que van a tener muchísima actividad semanal, y pues va a ser una visoría sensacional para el primer equipo. Oye, Justino, es que no solo te extraña el Necaxa, te extraña la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, no solo te extraña el Necaxa, te extraña la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, ¿qué carajo está pasando con el fútbol, Justino? Ayúdanos a rescatarlo. Lo dejaste otra vez. Y se convirtió en un desastre esto, ¿eh? No, que, o sea, es vacilón tras vacilón, Justino. No, miren, téngale fe al Necaxa, téngale fe a la Liga Mexicana. Pues, hombre, yo creo que fútbol mexicano, sí estoy triste por lo que nos pasó ahorita en la famosa Liga Internacional esta con la MLS, ¿no? Pero todos esos y con la National League, Justino, para Estados militar, Unidos nos trae de hijos, yo Justino. Mucho. Créanme, soy de televisión, soy absolutamente de televisión, nunca fui de cancha. Me recuerdo perfectamente en mi primera entrevista cuando tomé posesión de la federación, me dijeron, ¿y usted qué sabe de fútbol? Sopas, me la soltaron la primera así. Les dije, pues la verdad, nada, hombre. Para eso contratamos a los mejores técnicos. Yo tenía en el Necaxa Arias y aquí estoy para contratar a los mejores técnicos para la selección. No me interesa mucho el fútbol cancha, me interesa hacer un negocio para que haya recursos para las fuerzas básicas, etcétera, etcétera. No, y perdón que te interrumpa, Justino. Ahí la llevamos. Y aprovechando el viaje, lo que dice Enrique tiene toda la razón. A ver, los cuadros federativos han cambiado, y han cambiado de una manera drástica. Pero tú sembraste todo esto. Y no es que quiera hacer un gran homenaje, pero sí te lo voy a hacer por una cuestión que es muy simple. Cuando México necesitaba un patrocinio grande, cuando México necesitaba dinero, cuando la Federación Mexicana de Fútbol necesitaba comercializarse, pusieron un hombre como tú, que me sé la historia, me la has contado varias veces, no la quiero repetir aquí, pero que lograste en una boda de un gran empresario que Telefónica fuera el patrocinador oficial de la Selección Nacional Mexicana, y de ahí fue el despegue para lo que es hoy el fútbol mexicano. Es muy correcto y te lo agradezco, pero fue un trabajo de equipo y sobre todo te voy a decir, el detonador, además de Telefónica. Pero te subiste hasta un helicóptero sin permiso para ir a una boda. Sabes más que yo, caray. Buena de cristal. Qué bárbaro, sabes mucho. Pero también te voy a decir que fue Adidas. Adidas nos ayudó porque era Nike quien patrocinaba la selección cuando yo llegué. Y honestamente, se los digo, les pedí el 100% de aumento y se burlaron de mí. Se burlaron de mí, dejé pasar el tiempo, los 60 días famosos, tienes que estar calladito, se terminó el contrato y me fui a ver Adidas, y con Adidas empezamos una subasta sensacional que ahorita es el principal patrocinador de la Selección Nacional, además de todo el apoyo que nos da con el equipo de uniformes, no solo para la mayor, sino también para el resto de las selecciones, incluyendo las femeniles, ¿no? Oye, Justino, un lugar muy especial. Sí, claro. Sí, Justino, y digo, aprovechando que tenemos, te lo preguntabas, pero yo te lo quiero reiterar. Si tú pudieras hacer un diagnóstico de lo que pasó antes de Qatar, en Qatar, lo que está pasando en este momento, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, con tantos años en el fútbol, como una persona que ya manejó un equipo, la Federación Mexicana de Fútbol? Porque, pues, contigo, Decio, con los anteriores presidentes, nunca se había dejado de pasar a la siguiente ronda de las Copas del Mundo, ¿no? Ya lo de Qatar marca una pauta con John de Luisa. Viene este gran fracaso, Justino, y ahora estamos sumergidos en una crisis total y absoluta del fútbol. O sea, ya no es un producto sí, rentable, es una cuestión sí, complicada. Pero paso, tengo que ser muy respetuoso de, pues, hombre, de comentar, ya no digo de criticar a las administraciones, ¿no? Yo cuando entré a la federación hablé con el Alberto de la Torre y le dije, Manoveto, que ese era el apodo que tenía, sí, que sí, tiene Alberto de la Torre, le dije, pues, a partir de hoy yo no voy a hablar del pasado y yo te pido que pues, tú no hables de mi presente y futuro porque vamos a entrar en un conflicto. Fue muy respetuoso Alberto de la Torre y yo le he sido cuando me sustituyó de eso, cuando yo sustituye a Decio, yo creo que Decio también ha sido muy respetuoso y creo que ahora ha sido muy respetuoso también John con la nueva administración. Tenemos que ser respetuosos de las administraciones y pues nada más estar viendo de fuera el asunto sin comentar. Yo, oye, perdón, Justino, que pase a la respuesta
pero así como me respetaron a mí, tengo que respetar a los demás. Justino, claro, en el entendido lo que estás comentando, y obviamente es muy, muy respetable, pero ¿qué te ha gustado de esta administración o en general de la selección? Ahora con el Jimmy, lo que pasó en Copa Oro. Te quiero preguntar de fútbol cancha. Ya no quieres hablar del fútbol patano largo, respetable. Pues mira, ¿te ha gustado? Ahora viene un momento padrísimo. Yo creo que el haber nombrado un comisionado que es Juan Carlos Rodríguez, que todos ustedes conocen. Yo lo conozco desde que empezó en sus inicios con sus programas de radio, después Estado W, la relación que tuvo con Francisco Javier González, lo metido que está al 100% con el fútbol. Y aquí quiero comentarles algo de él, porque es lo que me sorprende y me da gusto que esté al frente de un reto tan importante como es la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando vino el FIFA Gate, estaba Estados Unidos por suspender la Copa América Centenario, recordarán que fue en Estados Unidos. Sí. Y este hombre tomó el avión, se fue a Paraguay y habló con la gente de la Conmebol, cambió todas las empresas allá porque los Estados Unidos no querían tratar con los empresarios que pues ya estaban vetados por el FIFA Gate, ¿no? Y las empresas que estaban contaminando. Él hizo todo ese cambio y él solo, créanme, en menos de un mes trajo de regreso la Copa América a Estados Unidos y fue un gran éxito esa Copa América, ¿no? En lo futbolístico, en lo económico, tanto para la Conmebol como para la CONCACAF. Entonces, cuando ya tienes a un hombre por esa visión que de veras piensa en a largo plazo y está muy bien sustentado ahora por dos presidentes, Mikel Arriola y Versis Niega, que también créanme que a Iber lo conocí porque fue candidato a la Secretaría General de la CONCACAF cuando yo estaba en el Comité Ejecutivo y por un voto perdió ante Phil de Mayo, que está ahorita, ¿no? Ajá, ajá. El apellido se me va un poco, ¿no? Phil. Y por un voto lo perdió, pero fue un candidato finalista a ser secretario general de la CONCACAF. Entonces yo creo que ahorita esas tres personas están al frente de la federación con la liga y la selección nacional, pues ya empezaron a dar muestras de que sí se puede. Me dio muchísimo gusto lo de Jimmy. Yo a Jimmy le tengo un afecto muy especial porque también les cuento otra cosa y es cuando conoces a las personas, ¿no? A mí me pidieron que yo estoy en una fundación del autismo. Tengo un familiar con discapacidad intelectual, un nieto, y pues obviamente los niños que tienen capacidades especiales hay que apoyar en todo. Y yo le pedí a Jimmy que nos diera una plática sobre el autismo. Como ustedes saben, él también tiene un niño. Y con autismo. Él habló con el Piojo y con el resto de los jugadores, con Miguel Herrera, perdón que diga el Piojo, con Miguel y con el resto de los jugadores. Hicimos la campaña de las narices azules, la recordar, que todo mundo jaló. Hablamos con las televisoras y tuvimos una super campaña para que la gente estuviera consciente de lo que es el autismo. Ese es Jimmy Lozano, ¿no? Un hombre comprometido, un hombre generoso, y qué bueno que le dieron la oportunidad. Ya venía de la Olimpiada, ¿no? Ya traía sus credenciales en primera división. Qué bueno que le dieron la oportunidad, qué bueno que hizo una muy buena Copa de Oro. Y ahora, pues, la combinación jugadores técnico, pues es lo que nos va a dar. Esperemos que se quede hasta el 26 y que en la inauguración, pues, que sí, ojalá también sea en el Azteca, pues debutemos con un triunfo y pasemos aquí, sí, en México, al famosísimo quinto, sexto partido. Oye, Justino, a ver, en tu época, y muchos lo criticábamos, muchos lo hasta nos pitorreábamos con los famosos objetivos de Héctor González Iñárritu. Cuando vino, vamos a ser medallistas en Londres, ¿te acuerdas, no? Y decíamos, sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? Pero ponía muy claras las cosas. Decía, a ver, esta selección tiene que llegar hasta acá. Esta selección tiene que calificar así. Esta selección tiene que ser. Lo hacía públicamente. Después de lo que ha vivido la crisis de resultados México, ¿no es necesario que el público tenga esos objetivos claros de lo que representa el fútbol mexicano para los propios aficionados y no esconder cuando vienen fracasos? No, es que eso estaba inalcanzable, ¿no? No, y estás en todo lo correcto. Y fíjate que yo creo que ahorita, precisamente desde el primer video que presentó Juan Carlos Rodríguez hablando del cambio, pues yo creo que hay una apertura en comunicación, ¿no? Siento yo que la va a haber y va a continuar. Y aquí también permítanme decirles la importancia de lo que es la unión
técnico y jugadores, y cuando el jugador sí se compromete, porque estamos en manos de 11 jugadores en la cancha, el resultado lo dan los jugadores, tenemos que reconocerlo. Y les voy a platicar esta anécdota. Yo llevaba presupuesto para la medalla de bronce. Alcanzar la medalla de bronce en el 2012 en Wimbledon ya era un triunfo. Y cuando pasamos a la final, era obvio que los tres jugadores mayores que iban, que eran Salcido, Corona y Oribe Peralta, solamente pidieron hablar conmigo para hablar del premio, ¿no? Y sabían del premio si lográbamos un tercer lugar, que era pues, sumamente satisfactorio. O cuando llegamos a esa gran final, hablan conmigo y me dicen, oiga, Presi, ¿cuál va a ser el premio? Digo, pues, ¿cuáles son sus expectativas, no? Pues no, venimos a hacerle una propuesta. Queremos tanto a la medalla de oro. Y si es de plata, no queremos nada. Vamos por la de oro, pero obviamente la cantidad, pues obviamente se triplicó, cuadruplicó, no recuerdo, de lo que yo tenía en el presupuesto, ¿no? Yo no tenía forma de consultar de inmediato y pedir permiso. Me eché el tiro y dije, va. Cuando un jugador va y te dice, o todo o nada, pues hombre, maravilloso. Y efectivamente salieron, ganaron la de oro, se merecieron ese súper... premio. Y también les confieso, en el fondo yo pensé, si no la logramos, pues hombre, se llevan por lo menos el premio que tenían asignado, ¿no? Pero estos señores se la jugaron, todo el equipo, todo el cuerpo técnico, eran 18 jugadores nada más, ¿no? Sí. Estaba al frente Tena. A Tena luego por eso le dimos la responsabilidad también de jugar en Columbus cuando salió el Chepo de la Torre. Desgraciadamente no ganó y pues ya no pudo continuar con la mayor, ¿no? Pero ahí es donde dices... Sí hay material humano en el fútbol mexicano para que nosotros sigamos creciendo. O sea, no había grillas. No, ¿cómo no? Se sabían de dónde, hombre. De mi parte, una última cuestión, insisto, agradeciendo la transparencia de esta charla. A mí me gustaría saber tu opinión. ¿Estados Unidos hoy ya es mejor futbolísticamente que México? ¿Ya superó el proyecto de Estados Unidos, tanto liga como selección, a México? ¿Cuál es tu interpretación de esto? Mira, yo creo que es prematuro todavía decir que ya es mejor, porque ya vimos que la Copa de Oro no fue mejor, pero ahorita este último torneo, bueno, los resultados hablan por sí solos, ¿no? El valor de las franquicias hablan por sí solo, las contrataciones hablan por sí solo, pues cada quien que lo juzgue, ¿no? Desde luego que estos fracasos pues, también te ayudan a que la asamblea de dueños de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel y todo su grupo, pues van a tener que meditar y reaccionar ante los resultados que tuvimos, ¿no? Y vamos a seguir creciendo. No, ya estamos calificados para el 26. Entonces tenemos que meterle, pues ahora sí que el extra del extra, porque no podemos llegar cómodamente, no podemos estar en una zona de confort porque estamos calificados. Somos anfitriones, la afición de México es muy grande y se merece lo mejor de esta selección. Entonces, pues, esperemos que los años que faltan, son 3 años, le metan toda la candela para que nosotros superemos lo que hasta ahora se ha logrado. Oye, Justino, ya por último de mi parte, ¿tú ves preparado al país, a la propia Ciudad de México, al Estadio Azteca? El fin de semana estuve en el América Atlas y otra vez veo el Estadio Azteca de repente a los lados y digo, híjole, ¿les irá a dar tiempo de remodelarlo? No, espérame, ¿no? Lo dejó, cuando se fue Justino de director del Azteca, estaba igual que hoy. Por eso, bueno, mira, ¿cómo lo ves tú, Justino? ¿Ves preparado a México para recibir el Mundial? Es correcto, mira, el reloj no para, en el 26 el Azteca va a cumplir 60 años, ¿no? Lo que sí sé es que va a tener una inversión fuerte, sí, definitivamente la FIFA para que te dé el Mundial, pues ha venido, como ustedes saben, a muchísimas visitas, ha habido muchísimas recomendaciones, se están tomando en cuenta todas ellas, hay una serie de proyectos que en breve seguramente la dirección del Estado Azteca, Félix Aguirre y Joaquín Valcárcel, pues la van a dar a conocer al público, ¿no? Tengo entendido que a fin de año pues sí, ya tendrá que cerrarse el estadio. Imagínate. Para que todo el 24 y la mitad del 25 se haga la remodelación. Desde luego, pueden estar ustedes seguros que va a ser un gran estadio, es un ícono, y para la FIFA también es un ícono. Y por lo mismo, pues sé que también hay charlas que está teniendo con la
con la FIFA, y ya hay un representante de FIFA aquí en México, el señor Jürgen Maika. Vean la importancia que tiene el Mundial del 26 para que te manden a un vicepresidente, pues ya estar presente para que todo esto empiece a funcionar perfectamente para el 2026. Hay otro en Canadá, hay otro en Estados Unidos, pero aquí ya tenemos una persona, lo conozco muy bien porque fue el director de marketing de CONCACAF, sí. Después se fue de vicepresidente precisamente al Inter de Miami, y ahora lo contrata FIFA para venir aquí a México. A pesar de su nombre, Jürgen Maika es mexicano, sí, tiene pero, mucho, por supuesto, país, pero, y nos va a apoyar en todo. Ahora, vamos a tener un gran mundial y vamos a tener un gran estadio a la altura. Pues ojalá, Justino, ojalá, porque hoy, por ejemplo, fíjate, para que veamos nada más las comparativas. El estadio de los Cowboys, que es uno de los más modernos que tiene el mundo, tiene 14, 15 años. El mejor del mundo. Uno de los mejores del mundo. Hoy anunció, fíjate, anunció una remodelación de $180 millones, que inician el día 1 de enero, así, si hay playoffs y tal, de los Cowboys, se va a empezar a hacer de un ala y después van a hacer otras cosas, van a hacer una cantidad de cosas. Lo anuncian hoy de una manera oficial y lo anuncian, va a ser esto, esto y esto, para modernizarlo para la Copa del Mundo, porque ellos quieren la final. Ya sabes que Jerry Jones quiere comprar la final para llevársela a Dallas. Entonces, están siendo claros. Lo que sucede en México es que no hay claridad en esto. Entonces, de repente, dices, el Estadio Azteca, si va a seguir así, es que no puede ser mundialista. No, 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 Gerardo. Cuando le dan la sede al Estadio Azteca es porque ya aprobaron el proyecto de remodelación. O sea, sí va a haber una muy fuerte inversión a la altura de lo que está haciendo precisamente los señores de Dallas. Pero también hay que pensar que somos dos economías diferentes, ¿no? Sí, no, no. El de peso con la economía dólar, ¿no? Y hay necesidades diferentes, y hay recursos diferentes, y también el costo de la entrada aquí en el Azteca, pues no es lo mismo que con Dallas Cowboys, ¿no? Entonces, pero quitando esas comparaciones, el compromiso sí está de tener un estadio perfectamente remodelado con todos los requerimientos que pide la FIFA para el Mundial 2026. Ustedes seguramente van a asistir, van a estar acreditados y van a comprobar, y seguramente en el transcurso de esta construcción o remodelación, seguramente la prensa va a estar invitada para que se vayan conociendo los avances. Ojalá. Tengan confianza, sabemos del compromiso que es tener el Mundial de 2026. Que también les quiero decir una cosa, ahorita que hablabas de pláticas transparentes, a mí me dio mucho gusto que en el 2016... precisamente en el Congreso con Infantino, y cuando Infantino empezó a hablar que era de 48 equipos y que Estados Unidos ya se daba por hecho que iba a tener la sede, pues porque también acuérdense que el FIFA Gate le dieron un campanazo, sí, con Rusia y con Qatar, ¿no? Y efectivamente el señor Azcárraga se atrevió a pedirle a Sunil Galati uno de los grupos, y lo consiguió. Esa es una, les puedo decir, un logro absoluto de Emilio, de tener en forma, vamos a llamarle, pues gratuita, tenemos un grupo en México. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener el tercer mundial? ¿Cuándo? Sí, no, y ahorita no. Tenemos un grupo donde juega México, donde ahorita hay un compromiso de 4 partidos y puede aumentar a lo mejor a 5 o a 6. Eso lo sabremos de aquí a fin de año, ¿no? Entonces, imagínate el compromiso cuando te atreves a solicitar un grupo si no tienes que empezar por arreglar tu propia casa. Y para él va a ser un honor, pues, el que esa familia pues tenga 3 mundiales, y por supuesto que lo va a tener a todo lo que da. Créanme. Pues muy bien, Justino, te agradecemos mucho que nos hayas tomado el llamado. Es siempre un placer platicar contigo. Nos debemos, creo que te debo como 67 desayunos. Ya te los voy a pagar. Más o menos. Ya te los voy a pagar. Pero bueno, hay que vernos pronto, y qué padre poder hablar con gente de fútbol como tú, que profundiza y que tiene autocrítica, porque si hubo un presidente con autocrítica, y me consta, en aquellos tiempos, fue Justino Compeán. Pues les agradezco mucho a ustedes, al contrario, el haberme considerado para este programa. Muy orgulloso de ser Rayo, muy preocupado por su presente y futuro, y muy agradecido con ustedes por tomarme en cuenta. No, hombre, al contrario, ¿vas a ir al partido de hoy o no vas a ir al América Necaxa? Tele, pura tele, ya pura tele. ¡Vamos, Justino! ¡Se pone bien! No. Un abrazo grande. Fuerte abrazo, Justino. Gracias, Justino. Justino Compeán. Tú deberías ir hoy al Estadio Azteca.
No me da tiempo. ¿Por qué no? Ah, claro que te da tiempo. Sí, llegamos. No. Seis, va, así. A ver, mi hijo. Pones la camioneta, una negra que se pone arriba adelante de tu coche. ¿Te gusta la negra? ¿Te abre camino? ¿Esa que te abre el camino te gusta? No me agarres, cariño. No, bueno, es que eso es de que la negra que abre camino. Los privilegios que tienes que pones ahí y llegas de volada al Estadio Azteca. Oye, a ver, dentro de todo, ¿será justino comprar el presidente con el mayor éxito o logro en la historia del fútbol mexicano, que es la medalla de oro? Sí, claro, ese es el máximo. O en la Confederación es del 99. No. Es que más o menos va pegadita, ¿no? Mira, es para que, mí Oro Londres. Es que justo en esa época... Oro Londres. De pronto como que nos olvidamos, Justino, y un poquito antes. Por ejemplo, fue la gran época de Brasil, de los últimos años de su historia. Y en México le ganaron. Jugaron tres Copas del Mundo, Brasil con forma consecutiva. Y jugaste en esa época cuatro finales contra Brasil y les ganaste tres. Sí. Dos de Copa Oro y la de Copa Confederaciones. Pero ese Brasil de Copa Confederaciones no vino el Brasil completo. Y llegas a los Olímpicos. No, pero a ver, estamos hablando que era el gran Brasil. No, y llegas a los Olímpicos, pero... que tenía la obsesión de ganar los Olímpicos. Y se la ganas además a Brasil, en una cuarta final a Brasil. O sea, lo que voy es... Sí, vivíamos pero otra historia. Pero era, había... Estados Unidos no nos ganaba. Con Alberto de la Torre, la federación era una federación no tan rica, ¿no? Cuando vienen los acuerdos de Zoom, cuando viene toda... A ver, la historia esta de Telefónica es maravillosa. O sea, Justino se subió a un helicóptero con el presidente de la Telefónica, que era después fue un político, o antes había sido un político, ya no me acuerdo el nombre. Y fue hasta una boda, creo que de su hija, y se sentó en la mesa y lo cerró ese día. ¿Pero dices que se subió el helicóptero de manera clandestina? No, a ver, me subo contigo y me voy contigo. Era una fiera para... Entonces, para ventas era una maravilla. Entonces, ese despliegue económico hizo que pudieran tener despliegues deportivos. Hoy no, hoy nada más parece que es lo económico. Sí, para poner un poco... Y realmente los objetivos que ponía González Iñárritu, perdón, pero era muy bueno. Para poner un poco en contexto lo que dices... De todas maneras, yo me acuerdo de una fiesta, perdón, Zúñiga, en Chicago, cuando no llega México a la final de Copa Oro. Que fue en Chicago, Jamaica contra Panamá, Estados Unidos. Pero una noche antes fue la famosa fiesta de Copa Oro, ahí en el Museo Natural de Chicago. Sí. No, bueno, me tocó, por alguna extraña razón me invitaron a esa fiesta de gala. Justino era una fiera para el negocio, ¿eh? No, sabes, tenía la mesa fregona y al lado el Jack Barnett echando, pero mira, el merenguito, el merenglás acá. Pues lo sabía preparar, o sea, lo sabe poner en el entorno para negociar. Pues sí, pero es que a lo que voy, tú veas el protagonismo de Justino era, aunque la final era Estados Unidos contra Panamá, el hombre de la fiesta, en términos correctos, era Justino. No, claro. Y esto lo llevamos también a colación y lo decíamos porque mañana lo más probable es que la Federación Mexicana de Fútbol presente este famoso plan de lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026 y rumbo al 2030, ¿no? Que es donde cerrarían de alguna otra manera el ciclo la actual presidencia de la Federación. Pero a ver, una cosa es que presenten un plan, ¿no? Y otra cosa es que expongan objetivos. Por eso, mañana vamos a saber... Yo esperaría que hubiera... Yo creo que en esa presentación del... Pues digo, con todo respeto, para ir a sentarse a la Federación Mexicana de Fútbol a que te digan, bueno, pues aquí están, vamos a hacer dos centros de alto rendimiento. Uno en Los Ángeles y el otro en Miami. Es que así lo han hecho. Es que así va a ser. Desde el video que presentó Juan Carlos Rodríguez... No, por eso, porque todo ha sido... Pero Luis Enrique, tú si fueras directivo de la Federación, mañana sales a decir... Señores, en 2026 vamos a ser semifinalistas de la Copa del Mundo. No. A ver, no sé si tengas... A ver, tienes que hacer un balance. Yo sí creo que Juan Carlos tendría que poner esos objetivos. Como alto comisionado, es decir, salir públicamente, decir, Copa América, a ver lo que viene, ¿qué viene? Amistoso. Copa América semifinal. Amistoso, olvídalo. No puedes poner nada. Pon... objetivos claros. Copa América. ¿Hasta dónde tiene que llegar el fútbol mexicano en la Copa América del próximo año? ¿Hasta dónde? ¿Pero lo va a decir Juan Carlos o la Volpe, Aguirre, Puyol? El que sea, pero la imagen, el que tiene que informar este tipo de cosas es el alto comisionado. Bueno, tendría que ser el director deportivo, en este caso, Duilio Sive. Duilio está, pero tendría que ser consensuado. A ver, ¿hasta dónde tiene que llegar México? Yo creo que se tendría que sentar en un cuarto de guerra y decir, México tiene que llegar a la Copa América por lo menos a semifinal. Sí, porque eso además pero, se lo tiene que decir el entrenador. O sea, Jaime Lozano, previo a firmar su contrato, le tuvo que haber... Señor Jaime Lozano, ¿a qué te comprometes como técnico nacional? Ahora, Zúñiga. O sea, eso es una ridiculez de decir, avanzar de fase de liga. Y a lo mejor en los cuartos de final te toca Brasil o Argentina. Ahí sí te pones un asterisco, porque aunque tú tienes que decir que...
No, no, sí, pero porque después vendrían los Héctor González Iñárritu, pero en aquel momento también fracasaba alguna selección o no llegaba al objetivo que se había marcado y eso representaba un fracaso. Y ahí estábamos jodiendo los periodistas. Es que fue un fracaso, Héctor. Eso fue un fracaso porque tú dijiste que íbamos a llegar y no llegaba. A ver, está bien, y lo explicaban. Porque tiene que haber una comunicación circular. Hoy son videitos. No ha habido, es que no existe. Entonces, comunicación hoy tendría circular. Que ser. Son boletines. Son boletines. Se han convertido en boletineros. Casos. El tema es que tendría que poner objetivos claros. ¿Hasta dónde tiene que llegar México en la Copa América? ¿Hasta dónde tiene que llegar la Copa Oro aumentada? Porque hoy no hay Copa Oro aumentada con países de Europa. Después, ¿a dónde va a durar tres meses la Copa Oro que viene? A ver, ¿a dónde vienen los mundiales juveniles? ¿A dónde llegan las eliminatorias femeniles? Es un fútbol que es de todo, no es nada más. Es que es presentar. Ibar Cisniega. Ahora que están tan pegados con los gringos, el famoso Big Picture, para que den todo en concreto. A ver, ¿cómo se va a trabajar en fuerzas básicas? Sub-23, Liga. Pero Luis Enrique, yo no soy honesto. Yo como aficionado. Déjame acabar. Me importa dos pepinos. No, déjame acabar. Hay un agujero negro donde México no va a ir en los Juegos Olímpicos, no va a ir al siguiente mundial. Déjame acabar porque no va a estar chingui-ching. No, pero a partir de eso. No le quiero hablar de Verstappen, güey. No, después platicamos de eso. Mejor de Checo. Dale. Pero a partir de eso, a ver, a mí me gustaría que tuviera claridad, no nada más en la forma, sino el fondo. Semifinales Copa América. ¿Por qué? ¿Basado en qué? No que muy claros, no que tiene una estructura realmente muy bien basada para que mediante pasos y mediante procesos metabológicos, puedan hacerlo. De acuerdo. Que lo hagan, entonces. Estoy de acuerdo, por eso yo sí creo que tendría que poner. Sobre todo, ¿a dónde tiene que llegar la sub-17, la sub-20? Déjalo acabar, Gerardo. No, ya acabé, ya acabé. ¿Hasta dónde tiene que llegar la selección mayor? Yo no estaría metiendo en este mismo costal a la liga. No. Porque, a ver, tú no puedes decir. El presidente de la liga nada más está premiando a su jefe todo el día. O sea, Messi, Dan Garber. O sea, Dan Garber. ¿No? O sea, esa es otra cosa. No, la liga. Los objetivos del Monterrey tendría que ser ganar la Leagues Cup, ¿no? Y eso es un objetivo de Monterrey, o del América, o de Chivas. Eso es otra cosa. A nivel de clubes, quítalo. A nivel selección nacional, que es donde pertenece la Federación Mexicana de Fútbol, en el apoyo, en los recursos, etcétera, tendría que salir el director deportivo a dar objetivos. Perdónenme. Dar objetivos. Y yo creo que es muy claro el tema, ¿eh? Es decir, es rápido, nada más es vamos al mundial, queremos ser semifinalistas. Copa Oro, Copa América, tanto. Sub-17 campeones del mundo, Sub-20 queremos ser semifinalistas. Si decir, no, el Sub-20 dijeron que vamos a llegar a ser semifinalistas, me acuerdo, y fueron. Y no pasó nada. Después uno no pasó el objetivo de semifinal y no pasó nada. Yo te igual honestamente, porque lo sé también. Pero lo explicaron. Es que es propagandístico. Todo lo que haces es como propaganda. Pero Luis Enrique, en serio, ¿tampoco creas que hay una preocupación tangible de la federación por las categorías menores y las categorías femeniles? Te lo pueden vender con que ya hay proyectos y vamos a buscar talento y ya les tenemos tres pasaportes igual a los mexicanos. Igual no es porque los vamos a vender desde los 15 años. La segunda mejor futbolista de la Copa del Mundo juega en México. ¿Cómo no le van a dar importancia al fútbol femenil? No, Gerardo. No vieron el Mundial. Gerardo. Ay, güey, tuviste los partidos, ¿eh? Cuando España calificó a semifinales, Gerardo, no le den la importancia que tiene. Pero tendría la importancia, que dar importancia. Gerardo, la importancia no se la dieron. La importancia se la dieron. Igual estaba, hay prioridades, respecto, pero no importancia. Estaba en Panamá y Jamaica en el Mundial Femenil. Sí. O sea, ver, no te puedes explicar cómo no fue México, por Dios. Yo cuando vi a Panamá jugar la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, de verdad es para que digas, como Condorito, plop, para atrás. O sea, plop. Por Dios, pero bueno, muchos comentarios. Ricardo Pérez del Necaxa, el Ratón Zárate, Aspe, Aguinaga, Peláez. Aspe. Alberto García, yo dije, Jerry. Alberto García, Aspe, y nos demoraste. Sí. Sigue Aspe en Fox, ya no habrá. No. Ricardo Pérez, producción que se trabó. Dice el Tigre T. Chabela Vázquez, respeta. ¿Te alburió? No. Agustino. Que además Agustino traía la doble cara, así de la oscura. No, es que era como de novela. Ahora, el comisionado debería hacer un consejo también de expresidentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Están viendo los problemas que tienen para armar su consejo de expertos, si quieres, de presidentes. Al rato van a salir también a Ortiz de Pinedo. ¿Por qué no invitamos a Ortiz de Pinedo, Cal el Necaxa? De mi llorón. Va, porque van ahorita ya al Estadio Azteca. Grande Chala Vargas, los mejores comentarios. Saludos, George González. Dice Iván Gaona. Marilena Garduño. ¿Alguien de aquí conoce La Más Draga?
Ya me veo el bugueado. ¿Para qué lo dices también? Pero pues yo leí aquí. Pero, ¿no? Tío, ayer una consulta. Si voy al partido de la Azteca, regresaré con un macanazo. Puede ser, ¿eh? Si no te sales a tiempo, te van a agarrar a macanazo. Así son en el Azteca. Bueno, hoy no hay cartelera doble. Pero si igual no tienen hueva de salir tarde. Si no te invitamos, vamos. 40 minutos te puedes quedar en el Estadio Azteca. Hoy habló Emilio Azcárraga con el América. Fue a presentar una. Qué padre. ¿Una qué? Vamos a oír. Pues no sé qué fue a presentar, pero ahí esto. ¡Wow! América, como saben, y lo van a oír de mí, siempre yo creo que es el más grande, pero sin embargo la grandeza de ese club, de esa institución que tenemos, la hace por también la grandeza de los rivales a los que hemos enfrentado, tanto en los hombres como en las mujeres, tanto nacionales como internacionales, que han hecho que tengamos muchísimos éxitos, también algunas otras derrotas que no nos tienen tan contentos, pero y hablando del femenil, la verdad pues no quiero dejar pasar una vez más la oportunidad de felicitarte y felicitarlas a todas, porque el campeonato nos costó mucho, les costó mucho, y hoy por hoy no nada más lo tienen, sino están demostrando en la cancha lo mucho que pueden hacer en esta temporada, lo cual nos da mucho orgullo. Henry, me da gusto verte mejor, verte recuperado. Gracias también por la labor hecha incansable, no nada más para el Club América, pero para la selección mexicana. El no haber tomado el descanso, sabes que aquí se valora, ya te queremos ver de titular. Y aunque llegues un poco tarde, ojalá se nos haga el campeonato de goleo otra vez. Sin nada, le faltó decir, Henry, regresa. Oye, es un mensaje para el Jimmy Lozano, ¿eh? Te queremos ver de titular en la selección. Nah, no, oh, bueno, pues o sea, ¿por qué empiezas a yo no dije el mensaje? Carlos, ¿qué le puede decir el dueño del equipo a su delantero? Oye, le voy a decir, te quiero hablar simplemente, güey. Oye, ¿ustedes tienen duda de que sigue controlando todo lo mismo? Ve Justino y mandó un mensaje institucional. O sea, hoy fue Justino y hazlo fe, crédito. O sea, siguen controlando los mismos. O sea, mañana de los cuatro, tú eres el único que va a ir al desayuno. Exacto. Porque es gratis. No, hay que estar pegados. Fernando Cortés, Henry Martín, que ya se ponga a jugar. A ver, hoy el América presenta esta campaña, ¿no?, de Fundación Televisa con... Y sí, rara vez habla Emilio Azcárraga en el club. Eso es la realidad. Se supo, y lo dijimos aquí el pasado lunes, que se habían reunido los altos mandos del equipo, porque no hay un gusto por lo que está pasando con el equipo. Que no hay una... Pueden decir misa, los que están ahí circularmente diciendo cosas que no tienen ningún fundamento. Jardín no está seguro para continuar en el campeonato. Si hoy pierde el América, Jardín se va a ir. Sobre todo por la grilla de los futbolistas. Los futbolistas están tomando el control del vestidor. No le van a dar el tiempo que un técnico medallista olímpico tuvo que haber tenido. Pero cómo llegó, en el América él no sabe que tiempo. No fue la primera opción. Pero mira, tú ve cómo le fue a Jimmy Lozano en clubes. Terrible. Con una medalla, o sea, no es que no son grillos, gallos y Necaxa. No, pero a ver, te voy a decir para mí. En el América hay un poderío en el vestidor de los putos amos, y te están ahí. Pero Gerardo, con todo respeto, ¿tú crees que la categoría del América merecía recibir a ese cuerpo técnico? Se están pitorreando de Jardín. ¿Por qué? Estos son una bola de... No, porque, a ver, son profesionales. Te voy a decir dónde se lo ganó. O sea, no les gusta que un auxiliar técnico de 34 años, con todo respeto, que solamente dirigió en las inferiores de Brasil, venga ahora a plantarte cara dirigiendo al equipo de mayor jerarquía en el país. No, por eso pasa. Ese es Chivas, pero quitando ese tema, Chivas, tampoco avienten esta mamá del más grande, por favor. Aquí lo importante y lo interesante es que lo de Emilio, pero el título sí es. Pues es que sí es el más grande. Siguen haciendo su chaqueta constante. Muy grande. Ya está hablando aquí el señor Ricardo Salazar. Aquí el punto es, ¿no? Y es real. El tema de Jardine es un señor que sabe de fútbol, Es un señor. Tú también sabes de fútbol. No, a ver, que estuvo a 10 minutos de eliminar a este poderoso América, Enrique, Fernando Ortiz en cuartos de final. Enrique, ahí se gana la confianza. De acuerdo. Y no lo están dejando por grillos. Porque los vestidores de este tipo de equipos sí tienen líderes. Poder. Y hay ciertos grupos, como lo tiene la Selección Nacional, lo ha tenido la Selección Nacional, que mandan en el interior. Y el mensaje que mandan es el mensaje
que realmente va a pasar. ¿Qué pasa con jugadores que no están convencidos con el técnico? Pregúntale a quién. ¿A cuántos de Chivas, tú que estás metido en Chivas, con Vucetich, no lo quisieron echar? Sí, claro. No, Vucetich agarró y le dijo al Nene Beltrán, tú no sirves para hacer fútbol. Con Diego Coca, no lo quiso echar. Pero te digo, el grupo de... Te digo algo y ya lo platicaremos pronto, ¿no? Porque es un gran tema. Mucho tenía que ver con los puentes generados en Chivas que tenían que ver a Marcelo Micheleaño y a Ricardo Peláez. Justamente cuando llega Fernando Hierro, justamente y curiosamente, ¿te acuerdas los famosos temas que aquí lo platicamos en otros espacios de promoción? ¿Hoy quién manda en el América? El vencedor. Yo quiero saber, ¿quién es el que manda? ¿Si es Santiago Baños o es Héctor Rosales Iñárritu? No, Santiago. Ese es el tema. Ahí Santiago puso al entrenador. Por eso. Por eso. Pero yo creo que ya hay un mensaje de esta semana para hoy, Santiago Baños. Hay que hacer una valoración de lo que pasa con... Jonathan Santos no, porque está jugando de milagro, ¿no? Porque es brasileño. Con Diego Valdés, con Brian Rodríguez. Y no está Henry, ¿eh? No está Henry. Con Zendejas. A mí lo que me brinca, de verdad, dudan de la capacidad de Jardín, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Te digo, futbolistas. ¿Secuestra los equipos, sí o no? Hoy está pasado con Jardín. Pero Gerardo, de todas maneras, tú no puedes brincar de San Luis a la América de un solo golpe. Porque no se valora. ¿Larcamón no es de los mejores entrenadores que hay en la liga? Lo es. ¿Sí o no, Larcamón? Sí, lo es. ¿Dónde está Larcamón hoy? León. ¿Y de dónde venía? De Puebla. O sea, Larcamón no brincó al América, ni al Cruz Azul, ni a... O sea, no, hay procesos para los entrenadores. También, hablan de egos, de soberbia. Hace unos días, cuando recién estaba para fichar técnico, decía, no, es que merece un técnico extranjero. Aquí lo comentaban. Carajo, dejen de empoderar un equipo también con jugadores grillos y que realmente haya la capacidad de respetar un trabajo como Jardiné. A mí se me hace que tiene la capacidad. Mira, para... Mira, yo te voy a poner el ejemplo que detonó todo el fin de semana. Como aficionados, como reportero, como quieras. Cuando sale la papeleta de cambios, bueno, ya electrónica, y te mueve a los dos laterales para sacar para sacar a Kevin y al otro chico Reyes y meter a Layún y a Fuentes, en la cancha y en la banca lo voltearon a ver todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en el vestidor vino nada más la pregunta de ¿por qué sacaron a Kevin Álvarez? O sea, ¿qué argumento hoy tú pones que Miguel Ayun... ¿Quién se le quedó viendo? ¿Todos los jugadores están en el campo? Algunos. Si hubiera sido Miguel Herrera el que hace ese cambio y es director de América, no se le quedan viendo. No, pues claro, porque tiene autoridad el señor. Ah, bueno, pues ahí está. Porque se están pitorreando de él. No, sí, pero entonces, entonces vamos a echarlo. ¿Y ahora quién se está pitorreando de Emilio? Baños. Pues sí. Y la historia. Por eso, y el señor productor estuvo ahí. Hoy no hubo tampoco... preguntas de la prensa ni nada de, oye, ¿cómo ve a la América? ¿Y qué, si Jardiné pierde hoy? No, porque ya las cosas hablaron en la semana. Pero tampoco va a ser él el que va a dar esos saludos. No, él fue a hablar la semana pasada con ellos. Ahí está la imagen. Bueno, nada más antes de despedirnos, Florian Thuván ha demandado a Tigres, confirmado, ya más que confirmado, lo dio a conocer hoy el Fantasma Suárez, o ayer lo dio a conocer, no me acuerdo. La información que yo tengo es que le pagaron los 3 meses de finiquito. Efectivamente, y este señor es un verdadero ladrón. Quieren los 10 meses, ¿no? Este señor es un ladrón, este que estamos viendo en pantalla, porque se quiere aprovechar de Tigres y se quiere aprovechar el champion de Mon, como lo vendían todos los regios. Es un verdadero ladrón. Es un ladrón porque le pagaron su finiquito, porque está comprobado que está el finiquito, una demanda que no va a proceder, aunque vayan con el Papa Francisco. Ahora, Tigres tiene malos antecedentes. Mira, la de Pulido la perdió. Pero no estaba esta dirigencia. No, bueno, pero la perdió. El Arayán la perdió. Tampoco está esta dirigencia. Mira, y ahora suele pasar con el famoso tema de los despidos injustificados en cualquier parte del mundo. Las leyes siempre van a proteger sí, pero al si trabajador. Pero no te van a dar... Si tú tienes por contrato, en caso de ser despedido prematuramente, en un contrato de 5 años, por decirte algo, que te pueden liquidar con 3 meses de finiquito, está en un contrato. Hay que dar cuenta que el intermediario fue Guiñac, ¿eh? Vamos a ver en qué termina esto. Pero Guiñac no es el abogado. No. Ese señor Thuván es un ladrón. Ahora, él tiene los 10 meses que le quedaron de ver de los 13 meses que le quedaban de contrato. Por eso, pero bueno. Pero tenía que tener un poquito de dignidad. Bueno, juega a Messi. Mucho centenario de Necaxa, mucho dicho Emilio Azcárraga, muy bien hablado. Ya no quieres leer más. ¿Y quién es el líder general indiscutible de la temporada del México? Ya va perdiendo el Miami con el equipo de Cincinnati. Ahora sí que va a ir a jugar en serio, porque no se va por un título. ¿Neta ni un solo comentario del equipo invicto líder de la tabla? Bueno, no, sí un comentario. Hoy Tijuana ha solicitado que se le quite la tarjeta roja que indebidamente se le presentó ayer a Cavallini. Y que condicionó el partido. De acuerdo. Lo condicionó. Increíble. Ya hablaremos de eso. Pásenla bien. ¿Cuándo? Si nos vamos hasta el lunes. Por eso, cuando pierdan 2 partidos, ¿no?
Jornada doble, doblada.